Muere Tito Vilanova. El ex técnico azulgrana había sido intervenido de una obstrucción en el estómago en esta clínica de Barcelona. Esta mañana su estado crítico tras la operación conmocionaba al barcelonismo y al mundo del fútbol, pendientes más que nunca de su salud. El Barça pedía el máximo respeto a la privacidad del técnico, que luchaba contra un cáncer en la glándula parótida desde noviembre de 2011. Su ingreso hospitalario el viernes de la semana pasada no había trascendido. Vilanova, de 45 años, cesó como entrenador del Barcelona el pasado 19 de julio, cuando tras un control rutinario las pruebas médicas evidenciaron un empeoramiento en su salud. El exentrenador decidió entonces centrarse en su recuperación y abandonó el Barça en el arranque de la pretemporada.